Vamos a continuar con más información relevante. En las últimas horas se conocen imágenes del presidente Vladimir Putin en reunión con los comandantes de la ofensiva en Ucrania. Reunión que se hace herméticamente, pero que se ha hecho pública las imágenes en las últimas horas. El presidente ruso se reunió con los máximos comandantes de la operación militar en Ucrania en un cuartel del ejército de la ciudad de Rostov del Don, específicamente en el sur de Rusia, en los límites fronterizos con Ucrania, lugar que se ha convertido en un centro de operaciones para las fuerzas rusas y lugar donde se llevó a cabo la presunta rebelión del grupo en el mes de junio, específicamente cuando fue tomado el cuartel general del ejército ruso en Rostov del Don. Reunión de altos cargos con el presidente de Rusia Putin para analizar los avances de la operación militar rusa o invasión en Ucrania. Imágenes que han sido difundidas por la televisión estatal rusa. Y por otro lado, mucha atención porque el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habló en las últimas horas que ha asegurado recientemente que la cooperación de los miembros de los BRICS está basada en los principios del respeto y en el camino del desarrollo propio de sus intereses, de sus miembros, ofreciendo al mundo sus propias iniciativas constructivas y orientadas al futuro pese a la de Occidente que intenta conservar su propia hegemonía. En este artículo que ha publicado la revista Ubuntu, publicada apenas unas horas, apunta a que el mundo está viviendo cambios similares a los de las placas tectónicas, que muestra de que la posibilidad de un país pequeño o estados que quieran manejar el mundo está desapareciendo. Además, agregando que el modelo de desarrollo internacional basado en la de recursos de la media global y en aras de resguardar los 1.000 millones de oro está desfasada irremediablemente y no refleja los anhelos para toda la humanidad. Para el eje de la cartera exteriores de Rusia, la comunidad está cansada del chantaje y de la presión por parte de las élites, así como de sus maneras coloniales y racistas. Según el funcionario de la cartera de exteriores de Rusia, se está creando el nuevo orden multipolar que es más justo que el actual, subrayando que los nuevos centros de crecimiento económico y de toma de decisiones de importancia geopolítica ubicados en Euroasia, Asia Pacífico, Oriente Medio, África y América Latina, sería en primer lugar por sus propios intereses y priorizan su soberanía nacional. Gracias a estas políticas alcanzan numerosos éxitos en las más variadas esferas a nivel internacional. Pero ojo, porque el gobierno de Marruecos hace poco dio un paso inesperado en la víspera de la cumbre de los BRICS que inicia este 22 de agosto y la información sobre la supuesta asistencia de este país se ha desvanecido por la decisión del gobierno marroquí de llegar a la cumbre de Sudáfrica para los BRICS en Johannesburgo. Ha rechazado este gobierno de Marruecos tajantemente la incorporación de este país al colectivo de los BRICS en medio de las fuertes tensiones con Sudáfrica. De acuerdo con una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores marroquí, nunca se ha permitido asistir y menos hacer parte de la cumbre de los BRICS con su participación en físico. Y aclaran que la invitación hecha al Reino de Marruecos era hecha a título nacional y no a la asistencia de los BRICS. En las últimas horas, Rusia ha condenado a los Países Bajos de donar los aviones de combate F-16 a Ucrania y asegura el Kremlin que esta medida agravaría el conflicto. Como ustedes saben, Dinamarca y los Países Bajos anunciaron la entrega de los F-16 a Zelensky y que los primeros 6 se entregarían a comienzos de año nuevo. El embajador ruso ha dicho sobre este tema, Vladimir Barbin, ha dicho que esta donación coincide con el escalamiento del conflicto. Dice que escudándose en la premisa de que es la propia Ucrania que debe decidir sobre las condiciones para la paz, Dinamarca pretende con sus acciones, insiste el embajador, a no dejarle otra opción a Ucrania de continuar con las acciones. Por su parte, Dinamarca en las últimas horas ha respondido las críticas hechas desde el Kremlin y rechazan contundentemente las críticas que se les han hecho desde Moscú y han dicho que la entrega de estos cazas a Ucrania responde al deseo de que Ucrania pueda responder a la defensa de su propio territorio. El ministro de la defensa de Dinamarca, Jakob Jensen, ha destacado que la entrega de estos equipos están sujetos a que serán solo utilizados dentro del mismo territorio y no en otro país. Y ojo a lo que ha dicho Zelensky en las últimas horas, que dice que la supervivencia de los países vecinos depende de lo que haga Ucrania contra los rusos. Así lo ha dicho en el Parlamento de Dinamarca, donde ha insistido en que todos están en peligro si Ucrania no prevalece sobre los rusos, asegurando que Rusia solo quiere Ucrania, pero que no se van a limitar e irán más allá del mundo, insistiendo en que todos los vecinos de Ucrania estarán en peligro si Ucrania no prevalece, aduciendo cada una de las democracias no puede convertirse en un blanco de Rusia. Y como parte de su gira por Dinamarca, ha dicho recientemente que la maldad rusa, lo declaró ante el Parlamento de Dinamarca, que la maldad rusa no está teniendo más remedio que retroceder gracias a los
de aquellos que siempre ha despreciado, ha dicho el presidente de Ucrania. Rusia, por su parte, desde el Ministerio de la Defensa, ha dicho que ha derribado dos drones en Moscú, uno de ellos derribado cerca de la casa de la directora del medio Russia Today y uno de los medios muy prestigiosos de Rusia. El alcalde de Moscú ha dicho que como consecuencia a estos actos, el tráfico aéreo ha sido interrumpido en la capital rusa. Por lo menos medio centenar de aviones no había podido tomar tierra en la capital moscovita y han tenido que ser enviados a otros aeropuertos. El primer dron ha sido detectado sobrevolando en la ciudad de Moscú y ha sido neutralizado mediante sistemas electrónicos, mientras que el segundo ha sido destruido por los sistemas de defensa aérea, cayendo su estructura en la ciudad de Istra. La jefe de Russia Today ha publicado en sus redes sociales que los drones han sido alcanzados por las defensas aéreas y ha caído cerca de su domicilio. Ojo, porque en las últimas horas se gestó un ataque con misiles Iskander del ejército ruso sobre Chernígov, pero que ha sido muy comentado en las últimas horas, pues el misil hipersónico Iskander alcanzó el teatro dramático de Chernígov en Ucrania, y esta imagen es la que ha sido publicada en redes sociales en el momento del impacto del Iskander al teatro dramático de Chernígov. Desde la versión de Ucrania han dicho que Rusia una exposición de drones en la que se estaba llevando a cabo en el teatro dedicada especialmente a los niños, en la versión de Ucrania, y que hasta ahora que estamos grabando el video, según la versión occidental, habría 148 decesos. La versión rusa, por su parte, dice que no se trataba de una reunión civil, sino que se trataba de una reunión de alto componente militar, pero de los más altos rangos de Ucrania, donde supuestamente habrían especialistas de la OTAN. Nombran Polonia y países bálticos, donde abordarían temas de manejo de drones de ataque y de protección de las fronteras de los países participantes de esta reunión en caso de híbridos. Y ojo a los datos que está entregando la versión rusa sobre este tema, sobre este ataque que es muy diferente a la ucraniana. Medios rusos informan que habrían expertos extranjeros, una suma de 23, que se trasladaron desde Lviv a Chernígov el viernes en la tarde. De los 23, 9 perdieron en este ataque, pero además de las fuerzas especiales de Ucrania, se habla de 38 oficiales que habrían perdido la vida, según las estadísticas de la inteligencia rusa. Es decir, la versión es que en este ataque hubo 47 personas que perdieron la vida y que eran 9 expertos occidentales, 38 bajas de oficiales ucranianos y 72 personas lesionadas, para un total de 122 bajas, la cifra que no coincide con la entregada por parte de Occidente. Según la inteligencia rusa, pocas horas antes habrían obtenido información sobre la celebración del evento en el teatro dramático, y el evento se habría disfrazado como un evento de pájaros furiosos o drones civiles. Instaron a los asistentes a estar vestidos de civil para evitar la identificación del evento militar, y solo su realización se hizo 4 horas antes de ocurrir, dicen los expertos, y aún se desconoce de qué forma los rusos pudieron llegar a esta información certera. El ataque a Chernígov, que fue captada por civiles en inmediaciones sobre el impacto en el objetivo designado, propinando un fuerte golpe a la cúpula militar en Ucrania, lo que supone que esto es algo devastador para las líneas de la SAFU, y las características principales de los Iskander sobre su precisión es letal, destacando que la precisión del misil Iskander mencionado es extrema y arremete sin previo aviso, y su potencia es sumamente devastadora.